Oremos. Santo Domingo en época de antiguo palacio de gobierno, el sur de los negros esclavos, y esta es la calle. A sus tres embarcaciones, la niña, la pistola y el jarrón café de Cartagena. Es la torre de reloj público, símbolo, emblema de Cartagena. Será la única entrada o salida que tenía el sector amurallado, llamada la boca del puente. Plaza de los coches, y al frente el fundador de Cartagena, Pedro Heredia. Fundó a Cartagena el año de 1533, un primero de julio. Cartagena tiene 487 años de ser fundada. También redactó el acta de la independencia de Cartagena de 1811, un 11 de noviembre. A mi mano izquierda, la calle del Sargento Mayor, en la esquina la iglesia de Santo Toribio de Mogulomé. La más pequeña, la clase media, lo que eran albañiles, artesanos, carpinteros. Plaza de San Diego, al fondo del Hotel Santa Clara. Primero funcionó como un convento, hospital, anfiteatro, la morgue. Hoy en día es un hotel 5 estrellas, doble fachada. Sofiotel de Santa Clara. Y aquí ingresamos en la calle de la Bóveda, ya Valenciano de San Pedro Clavel. Y estas son las murallas antiguas y partieron para darle entrada o salida al sector amurallado. Ellos la presentación, la primaria. Hoy en día pasó a ser unos apartamentos privados. Casa del Boquetillo. Aquí vamos a observar los apartamentos de Shakira, los de las ventanitas de madera, y los podemos observar. La Avenida del Mar. Con blanco es el edificio Benedetti Apartamento. 111. Antiguamente coronaban a la señorita Miss Colombia. La Merced, calle Don Sancho.